Les damos la más cordial bienvenida a todas y todos. Esto es Conócete, una producción de plataforma electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Pablo Marona García. Las y los invito a quedarse con nosotros en esta primera parte de la ponencia de la maestra en economía Lucía Pérez Fragoso, integrante del grupo Avancemos un trecho más, asociación que impulsa la agenda feminista. Teniendo como escenario la Universidad del Claustro de Sor Juana, en el marco del 103 aniversario del Día Internacional de la Mujer, la conferencista desarrolla en cinco puntos el tema la economía feminista en el desarrollo de las políticas públicas. En esta primera parte se muestra la definición y el contexto de las políticas públicas desde la igualdad de género, para continuar con una mirada alternativa en la economía feminista y su relación con la vida cotidiana. La economía feminista en el desarrollo de las políticas públicas es también imprescindible en los nuevos modelos de la política electoral con igualdad de género. Gracias nuevamente por acompañarnos. Comenzamos. Sin mayor preámbulo, cedemos el uso de la palabra a nuestra invitada. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Realmente es un honor para mí estar aquí y es todo un reto con todas las mujeres que me han antecedido, el espacio y bueno, mantenerlos despiertos después de toda esta mañana de trabajo. Eh, voy a, el tema que me pidieron me dio mucho gusto que me lo pidieran, eh, porque es un tema muy poco conocido, la economía se tardó en acercarse a la, a la reflexión de género y más todavía a, a la reflexión feminista. Entonces, eh, esta es una propuesta que tiene que ver con lo estructural. A mí me pidieron hablar de las políticas públicas, de la organización social, de lo macro y vamos a ver cómo se vinculan estas realidades que acabamos de escuchar en el día de hoy en todas las presentaciones con esta cuestión que es cómo se organiza la sociedad para vivir y para, para vivir en sociedad, para desarrollarnos, para crecer, para reproducirnos. Entonces, eh, eh, espero que sea eh, comprensible y que eh, sea de utilidad como conocimiento para empoderar a todas las mujeres y a los varones también aquí presentes. La primera, por favor. Eh, bueno, vamos a ver lo que son las políticas públicas en términos generales y luego vamos a, a ver lo que es la mirada alternativa, que es la economía feminista, lo que es la economía feminista que tiene que ver con lo cotidiano, con la vida diaria, y, o sea, eh, con otras cosas que eh, ya se han señalado de manera marginal. ¿Cuáles avances llevamos a nivel nacional? la mirada alternativa, pero ya en políticas públicas para concluir con los retos y propuestas. La primera, por favor, y creo que, eh, como ya sabía que iba a ser la última, no puse ninguna, eh, ningún dato de desigualdad. Eh, fueron señaladas perfectamente las grandes desigualdades que existen, pero yo las estoy resumiendo en dos grandes desigualdades: la desigualdad económica en la distribución del ingreso es una desigualdad que es la desigualdad que la economía estudia. Siempre que la economía habla de desigualdad habla de la desigualdad en de la distribución del ingreso y las desigualdades económicas, políticas, sociales y culturales entre mujeres y varones. O sea, eh, existe esto y ante esto, frente a esto, ¿qué podemos hacer? La siguiente, por favor. Las políticas públicas expresan la estrategia de desarrollo de los gobiernos y sus prioridades y la orientación política. Eh, cuando nosotros oímos cuáles son las estrategias de gobierno, qué tipo de políticas se están llevando a cabo, nos damos cuenta de cómo por dónde está atendiendo el gobierno las necesidades de la población. Eh, la siguiente, las políticas plasman las responsabilidades que tienen los estados para con la ciudadanía. O sea, ¿qué es lo que el estado con los recursos públicos que recauda está devolviendo a la ciudadanía como parte de sus responsabilidades? ¿Cuáles son lo que asume? como responsabilidades. Entonces, eh, veamos, vamos a ver, eh, todo el ciclo de políticas públicas viene de todo este recoger de la ciudadanía las demandas. Y en este sentido, la, la presentación anterior que hablaba de las demandas feministas, vamos a ver qué tanto las demandas feministas forman parte de las políticas públicas y qué tanto pueden o cómo podrían o cuáles son las propuestas que tenemos desde la economía feminista para que las políticas públicas erradiquen esas grandes desigualdades que existen y cómo se orienten las políticas públicas a atender las necesidades de cada grupo específico de población. Eh, entonces, entramos sin más a lo que. La siguiente, por favor. Eh, ¿Qué son las intervenciones? O sea,. Tomamos las políticas públicas como las intervenciones. La economía lleva un cauce, se dirige hacia un lado y las políticas públicas son, se interviene, o sea, el Estado interviene en la economía para redirigir ese cauce, para que la economía no se vaya hacia algún lado. Esas son las políticas en general, las políticas económicas y las políticas públicas en específico, también esos son. Entonces… ¿Cómo podría intervenir o qué intervenciones se requieren? ¿Qué se requiere conocer? ¿Qué se requiere tener presente para poder erradicar esas grandes desigualdades entre mujeres y hombres? Y lo vamos a buscar basado en la economía feminista. La siguiente, por favor. Eh, la economía feminista, eh, primero tenemos que empezar por lo que la economía tradicional estudia. Seguramente muchas de las personas aquí presentes estudiaron la clase de economía, aunque sea como parte del tronco común. Y seguramente estudiaron a Samuelson, que es el economista ortodoxo por excelencia y el libro de texto, que en casi todas las facultades, no solo las de economía, sino que en todos los, los cursos de economía, se sigue. Sí. Entonces, la, la definición tradicional de economía dice que las sociedades se organizan para la producción y distribución de bienes y servicios. ¿sí? O sea, lo que importa es que se produzcan bienes y servicios, cómo esos bienes y servicios que se producen en la economía se intercambian, quién los va a consumir, para quién se va a consumir. O sea, esa es la definición tradicional de economía. Eh, pa, para hacer una mirada alternativa, que es lo que propone la economía feminista, eh, lo que pensamos es decir, vamos a poner una mirada diferente a la economía. Entonces, si a los procesos de producción, distribución e intercambio de la riqueza se incorpora también el proceso de la reproducción social de la población, la propia visión del sistema económico cambia. Eh, puesto que la calidad de las relaciones se modifica y bueno en la bibliografía al final está la cita de quien viene. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? ¿Qué propone la economía feminista? Propone que en el centro, en el centro de la economía, lo que nos interese, lo importante, sea el sostenimiento de la vida humana no solamente la producción de bienes y servicios o la producción de bienes y servicios acompañada de todo lo otro que se realiza para sostener la vida. Es decir, es, no solamente eh, tradicionalmente hablamos, la economía crece, quiere decir que se produjo más, pero no sabemos quién lo produjo, para quién lo produjo, y bueno, tenemos los resultados que estamos teniendo en la actualidad, ¿no? Una pésima distribución del ingreso y el país sigue creciendo despacito, pero sigue creciendo, pero eso no nos está diciendo gran cosa. Entonces, si además de concebir la economía como importante para la producción de bienes y servicios, pensamos que la, las sociedades se organizan para sostener la vida humana. Ampliamos este concepto, la siguiente, por favor. Y consideramos que el proceso central de la economía, ojo, en la economía estamos eh, incorporando la satisfacción de las necesidades humanas. En lugar de la producción única de bienes y servicios, estamos asumiendo que, la, que las sociedades se organizan para eh, Satisfacer las necesidades humanas. O sea, nos emparejamos, nos vivimos juntas y juntos para, para satisfacer nuestras necesidades humanas. O sea, estamos en interrelación. Es decir, esta satisfacción de las necesidades humanas es lo que quiere decir generar bienestar. O sea, para darnos bienestar. Por eso estamos juntas, estamos juntos, parejas, familias y demás, porque entre todos y todas contribuimos a esa generación de bienestar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estamos ampliando la visión de la economía. No solamente son los bienes y servicios, porque le estamos agregando más cosas que son necesarias para que se sostenga la vida y para que la vida siga. Entonces, estamos haciendo visible... Queremos hacer visible algo que es tradicionalmente invisible en las economías y asumimos que las necesidades humanas, o sea que las personas necesitamos, además de los bienes y servicios, afectos y relaciones. Entonces, eh, estamos incorporando, como ustedes se podrán dar cuenta, una visión completamente alternativa de la economía. Estamos incorporando cuestiones mucho más humanas. Creo que por eso la economía se tardó tanto en abrirse a la, al feminismo y a las cuestiones de género, porque eh, pues, se consideraba que era una ciencia o un área que estudiaba los procesos de producción e intercambio únicamente. Entonces, eh, esta visión nos amplía esa concepción y nos introduce el concepto de bienestar. Y este concepto de bienestar eh, voy a dar primero la definición más amplia que quiere decir que bienestar tiene un contenido de muchas dimensiones pluridimensional que no se reduce a la posesión de valores monetarios es decir el bienestar no solamente lo genera la riqueza sino que se remite a la activación efectiva de funciones vitales como eh, la sociedad promueve que se generen, que se activen estas funciones de vida, como el conocimiento del cual hemos hablado mucho esta mañana, la capacidad de mantener relaciones sociales, el disfrute de un grado de salud en consonancia con las condiciones sanitarias generales. Entonces, eh, esta visión, o sea, la economía se organiza, las sociedades se organizan, vamos a ver la economía desde un ángulo diferente que, que tiene que ver qué bienestar, quién genera el bienestar, quién es responsable de ese bienestar necesario para que la sociedad siga eh, creciendo y reproduciéndose. Entonces, eh, la siguiente, por favor, el concepto de bienestar... Se entiende como la contribución para las que las personas puedan desarrollarse y vivir mejor. O sea, de esa concepción maravillosa de Antonella Piquio, la definición de bienestar eh, anterior, ¿sí? que es como nuestra meta a seguir, nos ponemos a algo más eh, terrenal, digamos, en el sentido de decir: a ver, ¿qué es lo que queremos? O sea, queremos buscar quién, cómo y para qué se genera ese bienestar que contribuye a que las personas vivan mejor, que también ya se hablaba de esto esta mañana. Entonces, eh, además, lo que tiene que ver con bienestar, tiene que ver con la acepción de poder manejar los riesgos de la vida. Y entonces también entendemos, entendemos bienestar como esa capacidad para... Manejar incertidumbres, la vida tiene riesgos, tiene incertidumbres como la vejez, la discapacidad, la discriminación, el desempleo, el divorcio o la muerte. O sea, son cosas que nos pasan y que pasan en la vida diaria y entonces generar bienestar es poder atender estas cuestiones críticas de la vida en las cuales eh, se requiere personas responsables de atender y de generar bienestar para poder manejar estos momentos eh, difíciles. Entonces, lo que estamos haciendo o lo que hace esta mirada alternativa es poner dos tipos de trabajo. En lugar de considerar como trabajo únicamente lo que tiene un precio y pasa por el mercado, que es lo que hace la economía ortodoxa, estamos ampliando esta visión y diciendo que también es trabajo lo que se realiza adentro de los hogares, que es el trabajo doméstico y del cuidado no remunerado, que es imprescindible para el sostenimiento de la vida humana. Eh, la Organización Internacional del Trabajo ya incorporó en su definición de trabajo también este trabajo. ¿no? O sea, ya estamos ampliando lo que ve la economía, es decir, la economía veía como de la mitad para arriba lo que pasa afuera de las casas, lo que pasa en el ámbito público, pero escondía todo lo que hay abajo, todo lo que hay atrás. Para so, que sostiene la vida y que es necesario para la economía, o sea, para que las personas puedan ir, para que las niñas y los niños puedan ir a la escuela, pues se requiere que adentro de los hogares, pues alguien les, les, los alimente, les dé comida, limpieza, vestido, hogar, demás. ¿no? O sea, eh, se requiere todo esto y entonces esto, lo vamos a considerar también trabajo. Esta es la gran aportación, la esencia de la economía feminista. O sea, decir, no es únicamente trabajo lo que pasa por el mercado, sino que también lo que se produce adentro de los hogares y que genera bienestar y que es necesario para que la vida siga, es trabajo. Entonces, esta mirada alternativa es la que considera el trabajo doméstico, y voy a, a desagregar unos pocos de estos puntos que señala eh, esta gran economista feminista que se llama Antonella Picchio. Eh, el trabajo doméstico y del cuidado no remunerado necesario para la vida es el cuidado y el mantenimiento de los espacios y de los bienes domésticos. ¿Qué son los espacios domésticos? Los, esp los espacios domésticos corresponden a estos lugares donde vivimos. Y no es lo mismo vivir en un hogar lleno de tierra, de suciedad, de cajas acumuladas, sin ventilación, que vivir en un espacio agradable, sano, ventilado, limpio, cuidado. Entonces, hay, es trabajo cuidar ese espacio. Eso es un trabajo y es un trabajo necesario para que podamos convivir en paz, para que podamos desarrollarnos, para que podamos salir a trabajar quienes así lo hacemos en el mercado de trabajo. Entonces, eso es cuidar y mantener los espacios domésticos. Cuidar y mantener los bienes domésticos tiene que ver con que no es lo mismo salir a trabajar con ropa sucia, deshilachada. Con, eh, sin, sin cuidado que salir a trabajar con ropa limpia o ir a la escuela con ropa limpia con ropa bien cuidada eh, remendada cosida o nueva no o sea es, so, hay una diferencia entre una cosa y la otra y para poder lograr esto esto implica un trabajo eh, el el cuidado de los cuerpos. El cuidado de los cuerpos, hemos estado toda la mañana hablando del cuidado de los cuerpos y del, eh, cuando hablamos de la salud sexual y reproductiva y cuando hablamos del, de los cuerpos de las mujeres, de las decisiones que deben de tomar. ¿Cómo cuidamos los cuerpos? Bueno, desde la alimentación, o sea, es importante la alimentación sana la alimentación balanceada, la alimentación eh, que, que, que es necesaria para que las personas puedan trabajar y tengan fuerzas y tengan capacidad para trabajar. Y esto implica un trabajo. En la economía tradicional solamente se contabiliza eh, las cuentas nacionales en el Producto Interno Bruto, solamente se contabiliza, por ejemplo, la compra del bistec. ¿no? O sea, la, las personas salen a comprar el bistec a la calle pero lo que se agrega como parte del de trabajo doméstico y del cuidado no remunerado es todo ese valor agregado que se le pone que es cocinar el bistec dice Antonio Piquio, no es lo mismo que las personas sienten a la mesa y coman un bistec crudo a que lo coman cocinado ¿no? entonces ese valor agregado porque implica trabajo eso forma parte y es necesario para la economía. Y además, este valor agregado es muy importante porque también, ya lo señalé, también va cargado de afectos, eh, va cargado de cariño. No es lo mismo que una persona viva sola y se siente a comer sola a que se sienten a comer con ella y le pregunten. ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Cómo te fue en la escuela? Eh, ¿no? O sea, es, es, los afectos son importantes, los necesitamos para vivir y para relacionarnos. Entonces, esto tiene que ver con el cuidado de los cuerpos. La educación. La educación formal, obviamente, es en las universidades, en las escuelas y demás, pero hay una parte muy importante de la educación no formal y de la formación que se hace adentro de los hogares y que forma parte de este trabajo doméstico y del cuidado no remunerado, que tiene que ver con, por ejemplo, eh, el gusto por la lectura. ¿no? O sea, el gusto por la lectura eh, pues se fomenta en la infancia, eh, el respeto a las personas adultas, adultos mayores, lo aprendemos adentro de nuestras casas. Cuando la mamá nos echa unos ojos así tremendos, dale la silla a tu abuelita. ¿no? Entonces, eh, o eh, nos lo dice, o aprendemos que eh, las personas mayores merecen un respeto muy grande. Y eso forma parte de esta educación, de esta formación, de este trabajo que se hace adentro de los hogares y que... Tradicionalmente la economía no contemplaba. Esta es la mirada alternativa, este valor agregado que se le está añadiendo a la economía, este trabajo que se está aportando necesario para que la economía siga funcionando, esto es lo que es el trabajo doméstico y del cuidado no remunerado. El mantenimiento de las relaciones sociales. Es parte del trabajo que se hace adentro de los hogares y que es muy importante. Es muy importante que nos llevemos bien con las personas con las que convivimos, con las familias, con las vecinas, los vecinos, eh, mantener las relaciones sociales, quien organiza las fiestas, quien organiza las convivencias en las escuelas, en los partidos de fútbol, en cuanto lugar andamos, estamos organizando que las relaciones sociales se sigan dando, que se siga produciendo esa convivencia, esta forma de organizarnos para vivir bien, para disfrutar la vida, todas y todos juntos. El apoyo psicológico de las personas. Eh, cuando llegan nuestros chiquitos o chiquitas a la casa y mamá, fíjate que me golpearon o me caí, todo el mundo se rió, no sé qué hacer, entonces un, no importa, mi hijo o mi hija, todo el mundo le pasa, eh, tú pregunta o diles por qué que te molestó, que se rieran de ti, ¿no? O sea, es, uno apoya y también apoya a, a otras personas, no necesariamente infantes. Eh, con esto que cómo te fue en el trabajo, eh, cómo te sientes, eh, cómo, te, cómo te tratan cuando van empezando a trabajar, o, o cómo son las relaciones en tu trabajo, te desgastan, te cansan. Te, ¿no? Y hay esa interrelación. Fíjense cómo las economías en las cuales, como Estados Unidos, en las cuales no se hace tanto trabajo doméstico adentro de las casas como sería la comida diaria como nos gusta en México que nos gusta la sopita de fideo a cada quien como le gusta, ¿no? O sea, en las casas se sabe, las mamás saben qué le gusta a cada quien en la familia, ¿no? O sea, lleva se hace ese trabajo y además se le pone cariño, se le pone afecto, se le pone toda esa carga. Las economías que en las cuales hay no se hace tanto este tipo de comida, sino que se usa la comida rápida, como se llama, eso forma parte del Producto Interno Bruto. ¿sí? O sea, el, cuando se va a comprar la comida rápida, eso sí se contabiliza en la economía, pero la comida que se hace diariamente en cada uno de nuestros hogares, pues eso no, no forma parte de la economía. Entonces, ¿qué pasa? Que se juntaron hace muchos años en Naciones Unidas, todos de todos los países, y decidieron... Las, y definieron las cuentas nacionales. Es decir, definieron que lo que valía era lo que pasaba por el mercado, lo que el mercado le ponía un precio, y dejaron como si no tuviese valor todo lo que no tiene ese precio, que no pasa por el mercado, y entonces resulta que eh, terminaron diciendo que eso no era trabajo. Eh, esto es precisamente la aportación de la economía, la, la economía feminista si sí es trabajo desgasta, cansa, eh, genera muchas complicaciones y es muy importante ¿no? o sea, sin ese trabajo la economía no funciona si no hay quien eh, haga todo ese tipo de trabajo, la economía se viene abajo. Es un trabajo que se tiene que hacer, la vida tiene que seguir, la vida se tiene que, que seguir reproduciendo y manteniendo. Es muy importante señalar que este trabajo doméstico y del cuidado lo hacemos en, la, en mayor parte las mujeres, ¿no? adentro de los hogares, y que esto forma parte de esta división entre lo público y lo privado. Y entonces se queda lo privado escondido, como si no pasara nada, como si no existiera. Pero resulta que el mercado no solicita, por ejemplo, a lo que el, a los 18 años estén las mexicanitas y los mexicanitos listos para entrar al mercado de trabajo. ¿no? Y entonces sí exige que estas niñas y estos niños vayan sanos, fuertes, que. Que, que no vayan a estar obesos porque pues luego los van a criticar, que no vayan a tener problemas psicológicos, entonces hay que llevarlos a terapia antes, que hayan hecho deporte porque entonces si no, no saben relacionar, si no saben convivir, que sepan eh, técnicas de la información porque si no saben usar computadora, pues no les dan trabajo. Y, ¿no? Entonces pide miles de cosas, pero quién contribuyó o ayudó a que se hiciera todo esto, que supieran relacionarse, que tuvieran trabajar en equipo, pues eso es como si no existiera. Entonces, esta es la gran aportación que estamos haciendo a la economía feminista. Entonces, la organización social, y esto por esto insisto que es una cuestión estructural, la sociedad está organizada, no es... Eh, únicamente que esto es lo que me pasa a mí porque yo soy anticuada o porque yo vivo en una comunidad. No, la economía en general está organizada de tal forma que ese trabajo se hace y no se valora adentro de los hogares y el, que lo que se valora es lo que pasa afuera de los hogares. Y además, a las personas que realizan este trabajo doméstico y del cuidado, y que tenemos este mandato tan fuerte de la sociedad, esto nos determina nuestra inserción en el mercado laboral, en el de afuera. Eh, ustedes me dirán cuántas de ustedes, de las mujeres aquí presentes, no han estado luchando por horarios corridos, horarios flexibles, medios tiempos. Creo que todas hemos pasado por esa etapa en los momentos críticos de la crianza de las hijas y de los hijos. ¿no? O sea, lo determinante, lo que la sociedad nos exige, lo que la sociedad nos pide a gritos y nos tatúa, es que las mujeres somos las responsables de ese cuidado. ¿no? Esto y eso determina todo lo que gira alrededor de nuestra vida. Agradecemos su compañía. Las y los invitamos para que no se pierdan la segunda parte de la ponencia de la maestra en economía Lucía Pérez Fragoso. Soy Paloma Morona García. Esto fue Conócete, una producción de Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.